Y últimamente la FIFA, pues bueno, tiene la tendencia de hacerlo sorpresa a nivel mundial. Y nosotros, pues nada, con naturalidad y por supuesto que bueno, no nos desconcentra en absoluto de nuestro partido. Bueno, simplemente añadirte o sumarle a lo que acaba de mencionar Guillermo, que desde nuestro punto de vista no tenemos nada salvo el tiempo y la alteración de las actividades que teníamos para la mañana, el descanso, el desayuno, una actividad con Imanol. Obviamente eso, bueno, la rueda de prensa con ustedes ha cambiado un poco, pero aquí lo aceptamos, lo entendemos y no tenemos nada que ocultar. Pues bienvenido, que eso sea por el ánimo de tener del fair play. Los jugadores mexicanos son muy bien, se manejan muy bien en ese aspecto y yo creo que no hay problema alguno. Bueno, como siempre lo he dicho, es un orgullo y una felicidad, ¿verdad?, de siempre representar a tu país. Y bueno, cada vez que vengo con la ilusión de hacerlo bien, al igual que mis compañeros, y por supuesto siempre buscando estar bien preparado para cuando sea requerido de la selección. Yo la verdad que me enfoco en mi trabajo, me enfoco a buscar estar bien. Bueno, conocemos la historia, lo que significó para el fútbol mexicano ese logro, pero nos decidimos más por razones fisiológicas. Independientemente del resultado, seguramente que será considerado para los juegos donde solamente tengamos 4 días para preparar el partido. La decisión ya está tomada, que para los juegos de mayo y de junio de la Copa Confederaciones nos vamos a preparar en... Atrás, por favor, por favor.